Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal la están pasando? Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este nuevo tutorial. Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Y hoy vamos a hacer un hermoso moñito de una manera muy sencilla con los dedos. Y vamos a hacerlo en tres medidas de listón. Y comenzaremos con el listón más ancho, que mide 3 centímetros y medio. Y mide 18 centímetros de largo. Tomaremos el listón de esta manera, dejando esta parte que sobre y presionamos. Vamos a nivelarlo, que el listón quede al nivel de lo que es la palma de la mano. Ahora vamos a pasar el listón por debajo del primer dedo y vamos a dejar el dedo de en medio hacia afuera y usaremos el otro dedo. Y ahora vamos a cruzar el listón de esta manera, pasaremos por debajo y nivelamos el listón. Debido a que está ancho, es mejor que lo nivelemos para que nos pueda salir muy bien el moñito. Y ahora vamos a pasar el extremo con el que estamos trabajando por debajo de la última lazada que hicimos. Así. Y ahora lo jalamos y seguimos jalando y jalando para poder ajustar nuestro lacito. Sacamos y aquí tenemos nuestro moñito. De una manera muy sencilla, hemos realizado un hermoso moñito. Y ahora vamos a cortar los extremos. Para esto vamos a emparejar los dos extremos de esta manera, para dejarlo de la misma manera como dejé el primero. Anivelamos los dos extremos de esta manera y ahora doblamos por en medio. De esta manera, una vez que ya lo hemos doblado, ahora le vamos a cortar, pero vamos a cortarlo de abajo hacia arriba. Y una vez que ya hemos terminado de hacer nuestro moñito, aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer el segundo. Para hacer el segundo moñito, vamos a utilizar un listón de 2 centímetros de ancho y vamos a necesitar 46 centímetros de largo. Para que no se nos deshilen los extremos, les quemamos. Y de la misma manera como comenzamos a hacer el primero, dejaremos un poco para poder formar el lacito en el final. Y ahora pasamos el listón por debajo del primer dedo. Saltamos uno y pasamos el listón por arriba del otro dedo de esta manera y volvemos a repetir el mismo paso hasta que tengamos dos lazadas en cada uno de los dedos. Hacemos espacio para poder pasar la segunda lazada con el listón. Y una vez que ya hemos pasado la segunda lazada, aquí tenemos una, dos lazadas y ahora vamos a pasar el listón por abajo y lo pasamos al otro lado. A continuación, vamos a pasar el extremo con el que estamos trabajando por debajo de la última lazada. Y hacemos un nudo. Y de esta manera formaremos nuestro hermoso moñito. Ahora sacamos con cuidado nuestro moño y una vez que ya hemos terminado nuestro moñito, ahora le vamos a cortar los extremos. Y para cortarlos de esta manera, vamos a unir los dos extremos de esta manera. Los emparejamos
Y ahora vamos a cortar, cortaremos de arriba hacia abajo. Ahora le quemamos los dos extremos para evitar que se deshile. Y una vez que ya hemos terminado de hacer nuestro moñito con dos lazadas, ahora vamos a hacer el que sigue con tres lazadas. Estamos utilizando un listón de 1 centímetro de ancho por 56 de largo y vamos a seguir el mismo paso de los otros, solamente que ahora vamos a usar dos de nuestros dedos, solamente estos dos, y vamos a hacer tres lazadas. Una, dos, tres. Una vez que ya tenemos tres lazadas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora pasaremos el listón por debajo de nuestros dos dedos. Sacaremos. Y ahora vamos a pasarlo por debajo de la última lazada que atraviesa de arriba hacia abajo. Y formaremos el nudo, presionamos, vamos ajustando para darle flexibilidad a nuestro moñito y una vez que ya hemos amarrado completamente, vamos sacando nuestro lacito despacio y de esta manera hemos formado nuestro hermoso lacito con tres lazadas. Así nos queda. Ahora vamos a cortar los extremos. Los extremos pueden quedar largos o pueden quedar cortitos de acuerdo a nuestro gusto. Y una vez que ya hemos terminado de hacer nuestro tercer moñito con tres lazadas, aquí lo tenemos. De esta manera nos ha quedado. Y es todo lo que les quería enseñar por hoy. Deseo que puedan seguir el paso a paso y que puedan hacer todos los moñitos que deseen una vez que ya han aprendido. Si te gustó el tutorial, dame un me gusta y suscríbete a mi canal para que puedas recibir las próximas novedades. Les envío un fuerte abrazo y un saludo. Adiós.